Ningún otro animal tiene un comportamiento tan engañoso como este. Las mantis religiosas, lobos con disfraz de cordero, las depredadoras más temidas en el mundo de los insectos. Mantis, amas del engaño. El Kaiserstuhl literalmente es un lugar ardiente, una de las regiones más cálidas de Alemania. Las laderas bañadas de sol son el lugar ideal para hacer buenos vinos. Kaiserstuhl es particularmente bien conocido por sus uvas Grauburgunder o Pinot Grigio. Pero acechando entre estas deliciosas frutas dulces está una depredadora traicionera. Su postura engañosamente devota es el origen de su nombre común, la mantis religiosa. Pasa horas limpiando sus patas delanteras. Estas son sus armas principales. Sin ellas, la mantis moriría de hambre. Su ataque solo toma una fracción de segundo. Si la atrapa, la víctima no tiene oportunidad de escapar. La mantis se la comerá viva. Este procedimiento atroz puede tardar horas. Finalmente, las armas mortales están limpias de nuevo, listas para lo siguiente. Las colinas volcánicas están cubiertas principalmente con una capa de loess, una piedra sedimentaria suave y fértil. Esto es ideal para cultivar la vid. A través de los siglos, las rutas establecidas de acceso se han convertido en carriles hundidos. Las cuevas proporcionan una sombra valiosa a los viticultores, ya que las temperaturas en las laderas pronunciadas a menudo pasan de los 40 grados centígrados. Por el otro lado, al saltamontes sonajero le parece que el calor es agradable. Este saltamontes pertenece a la familia de las langostas y es pariente lejano de las mantis. Ya que es vegetariano, no necesita patas delanteras rapaces. En vez de eso, tiene patas traseras muy poderosas para saltar. Este intento de cortejo claramente fracasó. La hembra ya se apareó y está poniendo sus huevos. Coloca pequeños paquetes de huevos en muchos lugares usando su ovopositor. Esto reduce la probabilidad de que un depredador encuentre todos los huevos. Pero los huevos de otros insectos no son lo suficientemente buenos para la mantis religiosa. Ella espera algo más sustancioso. A menudo se cuelga de cabeza por horas, lo cual la hace menos notoria. Pero eso no evita que el macho encuentre a esta hembra. Él se acerca a ella cuidadosamente por atrás. No quiere convertirse en su almuerzo antes de que se aparee con ella. Un gran saltamontes verde atrae la atención de la hembra. Y eso lo aprovecha el macho. Esto le permite terminar de aparearse, lo cual puede tomar horas sin ser víctima del abrazo mortal de su amiguita. Ella solo tiene ojos para la posible presa. Pero el saltamontes, aunque es un poco más pequeño que su atacante, no se rinde.
Tal vez no tenga esas poderosas patas delanteras, pero tiene mandíbulas muy afiladas. Y no pierde el tiempo. Obviamente, no todas las langostas son vegetarianas. El Caesar's Tool atrae a visitantes cuyos hábitats normalmente están más al sur. El abejaruco europeo. A principios del siglo XXI, el abejaruco, que estaba extinto en Alemania, empezó a frecuentar esta área de nuevo. Estas aves de aspecto exótico son, como sugiere el nombre, hábiles cazadoras de insectos. Pueden localizar a un insecto volador desde una distancia de hasta 100 metros. Excavan sus madrigueras en colonias usando sus patas y picos para hacer túneles en el suave loess. Una tarea que tarda casi 3 semanas. Ahora es momento de la limpieza de primavera, porque las aves regresan año tras año a la misma colonia. La pareja se hace cargo de la tarea. Ahora que el nido está listo, es hora de empezar a hacer una familia. Esta cálida isla, confinada en el suroeste de Alemania, atrae a muchos animales que normalmente se encuentran en el sur. La mantis religiosa es uno de ellos. Normalmente se le encuentra en países mediterráneos, en África y extensamente en Asia. En Alemania, solo se ha podido establecer en el suroeste y en los alrededores de Berlín-Schöneberg. Pero el cambio climático está haciendo que se propague. En la región de Caesar's Tool, las noches de verano son tan cálidas que las mantis también pueden estar activas después del atardecer. Cuando cae el rocío por la mañana, es una señal de que el verano está llegando a su parte final. La cazadora ahora se tarda un poco más para secarse y prepararse para el día. Antes de que vaya a cazar, tiene que limpiar sus armas, claro está. Los veranos largos son ideales para cosechar la fruta suculenta por la que también se conoce al Caesar's Tool, al igual que los vinos. Este hecho es bien sabido por el Hirón Gris. Aquí encuentra suficientes árboles viejos de fruta donde puede hacer sus madrigueras para dormir y aparearse. Pronto entrará ahí e iniciará un periodo de hibernación que durará unos 7 u 8 meses. Pero antes de eso, tiene que desarrollar una buena capa de grasa. Mientras el hirón se prepara para el invierno, las mantis están ocupadas iniciando una familia. No están totalmente desarrolladas y maduras sexualmente hasta principios de agosto. Su coloración no es cuestión de sexo. Ambos sexos pueden tener tonos de verde o marrón. Para los
los machos, aparearse es todo menos sexo seguro. El macho a menudo es devorado por la hembra después de aparearse. Unos días después, la hembra pone sus huevos en plantas o en una hocica. Se pueden esconder hasta 200 huevos en un nido como estos. Las hembras las crean con una secreción espumosa con base de proteína producida por el conducto sexual. Dentro de poco tiempo, esta secreción espumosa se endurece y protege los huevos. Después de poner sus huevos, la madre muere. Los huevos, por otro lado, sobrevivirán a los meses de otoño e invierno en su nido espumoso. Las mantis jóvenes emergen a la primavera siguiente. Son muy similares a sus padres porque, a diferencia de los escarabajos o mariposas, no pasan por una etapa de oruga o de pupa. Sin embargo, mudan de piel frecuentemente hasta que llegan a su tamaño final. Hoy en día, las mantis están bien establecidas en la región de Karlsruhe, pero son originarias de África. El río Mara, que fluye a través de Kenia y Tanzania, es el sustento de esa región. Y los leones no pueden tener una mesa mejor surtida ni desarrollarse también en otro lugar. Los leones son los únicos felinos grandes que forman manadas y mantienen contacto social próximo. Una manada de leones normalmente consiste de muchas hembras vinculadas y sus crías. Como resultado, los cachorros siempre tendrán con quién jugar, lo cual les permite desarrollar sus músculos y afinar sus reacciones. En los parques nacionales de África, los leones son la atracción principal para innumerables visitantes anualmente. Pero esos visitantes probablemente pasarán por alto a otra depredadora, igualmente fascinante. Dejando de lado una posible comparación de tamaño, ¿quién sospecharía que bajo ese disfraz de hoja seca estuviera, de hecho, una de las depredadoras más traicioneras de África? La lucha entre la vida y la muerte en África no es solo entre los grandes felinos y sus presas como estos impalas. También se da en una escala mucho más pequeña que no se ve. La mantis fantasma se prepara y ataca. Pero como con el rey de la sabana, no siempre es exitosa. A las mangostas rayadas, sin duda les encantaría darse un festín con una mantis de 5 centímetros. Pero la mantis se encuentra más arriba, en arbustos y matorrales. Sin embargo, debe tener cuidado en no ser tragada por error por una jirafa. Esta no puede huir por el momento. Está mudando de piel.
Bueno, logró hacerlo bien. Y poco después, la cazadora está buscando a su próxima víctima. A veces tiene éxito. A veces no. Pero la siguiente oportunidad llegará pronto, sin duda. En la región de Mara, las moscas son abundantes y son la comida favorita de las mantis fantasma. La diversidad de la fauna aquí, con sus parásitos y estiércol, asegura la existencia de innumerables moscas. De este modo, los animales más grandes y los insectos más pequeños están ligados entre sí en muchas maneras de un ecosistema intacto. En la parte sur del Sahara, África se presenta en un manto mucho menos verde. Pocos animales pueden sobrevivir al calor y la aridez del desierto rocoso. Uno de ellos es la mantis pigmea egipcia. Tal vez solo sea de la mitad del tamaño de la mantis religiosa europea, pero sus habilidades para cazar son igualmente formidables. Las mantis no solo chupan la sangre de sus víctimas, las desmenuzan, un pedazo a la vez, con sus mandíbulas afiladas. Una mantis vivirá de una langosta por muchos días, hasta una semana. De otro modo, no podrán sobrevivir aquí en el desierto. Hay más de 2.400 especies de mantis que han conquistado muchos hábitats diferentes. La mayoría viven en los trópicos y subtrópicos. Algunos de los más exóticos se encuentran en los manglares del Parque Nacional Fanga al norte de Tailandia. La mantis violín. Solo se necesita un poco de imaginación para ver la forma de un violín. Pero la naturaleza, cuando diseñó a esta cazadora, pensó en hojas secas y la mantis hace el efecto de contonearse como una. Sus patas delanteras, rapaces, tienen hasta 30 púas en la parte interior, más que la mayoría de las otras mantis. Hay cosas que pueden quedar atrapadas en esas púas fácilmente, así que necesitan limpieza y cuidados constantes. ¿Esta es la cabeza? ¿O está aquí? Las antenas simples muestran que esta es una hembra. Las de los machos son como plumas. Las seis patas tienen extremidades que parecen hojas y la parte trasera parece la delantera. Por horas, esta hoja viviente se contonea con el viento. Es solo para engañar a la vida salvaje que la rodea. Su camuflaje es tan realista que su presa se posa en ella ignorándola completamente. Pero la impresión de que el almuerzo vuela directamente hacia la boca de la mantis es mucho más problemática. Las mantis solo pueden sujetar a su presa solo si se acerca demasiado.
Si no pueden extender sus patas delanteras, no tienen oportunidad. Los errores son una característica de todos los cazadores. Así es como la naturaleza garantiza la supervivencia continua de la posible presa. Solo es raro que la cacería sea exitosa sin que la mantis despliegue sus armas. Esta mosca se puso en una posición muy conveniente como bocadillo. El día de la mantis está salvado. El Parque Nacional Fanga también es famoso por sus numerosas orquídeas y se cree que son las más hermosas del reino de las plantas. Pero esconderse dentro de ellas es una muerte probable en forma de la mantis asiática de las flores. Ella también es una asesina experta. Estas mantis se esconden bien camufladas en las flores y esperan a los visitantes que buscan darse un festín con el polen. En vez de una dulce comida, encuentran un final amargo. Las marcas de las alas son para confundir a los depredadores. La inevitable acción de limpieza después de una buena comida se simplifica, ya que la mantis puede girar su cabeza con más flexibilidad que cualquier otro insecto. Este cuello articulado y grandes ojos estereoscópicos ofrecen visibilidad perimetral que no se pierde de nada. La jungla asiática es hogar de muchos y diferentes cazadores de todos colores y formas. Esta es la más temida de todas, la mantis asiática gigante. Con 7 centímetros, el macho es bastante impresionante. Pero la hembra llega hasta los 10 centímetros. Nada está a salvo de esta asesina. El macho no puede darse el lujo de hacer algo mal. No hay escape. El pretendiente es decapitado antes de poder cumplir su deber. Debido a su forma compleja, los botones de orquídea son el escondite ideal para que los depredadores hagan emboscadas. No es sorpresa que muchas especies de mantis los hayan elegido como lugar de cacería. Esta criatura delicada tiene 3 centímetros de largo, una mantis orquídea macho. Esta es una de las mantis más pequeñas y muchos creen que es la más hermosa. No solo imita los colores y las formas de las orquídeas, también imita el modo en que las mueve el viento. Ya que son ligeras, también se pueden catapultar por los aires, aumentando el alcance de su ataque, aunque no siempre es tan exitoso como se espera. Poco tiempo después, vuelve a su posición y espera. Muy corto. A veces, uno solo tiene un mal día. Su instinto de limpieza es tan poderoso que casi se pierde la siguiente oportunidad.
Una mosca azul, enorme para una cazadora tan diminuta, pero la potencia de sus patas es tremenda. La palabra griega de la cual saca su nombre significa profeta, lo cual no es sorprendente cuando uno considera los ojos grandes y postura santurrona. Las mantis a menudo tienen papeles místicos en muchas culturas. Parecen ser invencibles. Su estrategia parece ser una de las más exitosas del reino de los insectos. Aún así, también tienen enemigos: las hormigas de fuego. Su fortaleza es su estrategia colectiva. Aunque solo miden 6 milímetros, pueden derrotar animales que son mucho más grandes. Envían exploradoras para localizar una nueva víctima. Comparada con su tamaño, la potencia de la mordida de estos animalitos está entre las más impresionantes del mundo animal. Y además de eso, está el veneno que paraliza. Y una hormiga de fuego jamás está sola. La mantis está rodeada en pocos minutos. La mantis gigante, que es despiadada en sus ataques, no tiene oportunidad contra la apabullante masa de hormigas. Ejércitos enteros de hormigas se unen a la pelea, atraídas por los mensajes químicos enviados por sus colegas. Los reptiles, como este lagarto dragón, también cazan a las mantis. Pero ningún oponente es tan agresivo y efectivo como las hormigas de fuego. Este ejército de atacantes se medirá contra casi cualquier animal más grande, hasta mamíferos y reptiles. Esta mantis gigante ha evitado ser detectada por el ejército de hormigas por el momento. Pero ahora se enfrenta con un problema completamente diferente. Como la mayoría de las mantis, apenas puede volar. El ataque es la mejor forma de defensa. El lagarto se congela de la impresión. La mantis aprovecha la ventaja. Tal vez no inyecte veneno como las hormigas, pero sus mandíbulas son armas aterradoras. El lagarto, aturdido por el dolor, cree que aún puede liberarse de su atacante. Ahora, la mantis gigante hace un cambio. Pasa de ser la presa a ser la cazadora. Ataca a todo lo que se mueva. Pone manos a la obra sin retrasarse. En unas horas, el lagarto solo será un esqueleto. El contraste no podría ser más extremo. Una fuerza mortal de ataque unido a un apetito insaciable. Envueltos en engaño. La mantis religiosa, la femme fatale del mundo de los insectos.